Aquí está mi casa. Y mi hermana mayor tiene 21 y yo tengo 13. Mi mamá tiene 47 y mi mamá tiene 37. Mi mamá tuvo a mi hermana a los 15. Al mediodía a la misma hora. ¿Tú tenés catecismo el día lunes? Sí. ¿Sajiste el miércoles? Sí. Vamos en bicicleta algunos días. O nos va a dejar mi papá, que ya ahora no está trabajando, está trabajando con mi tata. ¿Tú ves la guata? No, es que no toma agua, traes. Cuidado, tenés que tomar agua. No te metas el barro por luna. Aquí tengo que caminar, caminar, caminar. Ajá. Amor. Aquí está firme para acá, vengan para acá. Síganme a mí nomás. Síganme a mí. ¿Se acuerda? Sí, papá. Sí. Yo no voy a tener calceta, pantalón, no me voy a traer. No me estén mal, chico. No faltaba la silla, ¿sí? Faltan cuatro para las 7. Ahí pasó como las 7:10.
Está helado, me hacía helado hoy día. Ahí queda nuestro despejadito, donde está limpiecito. Pues está haciendo frío. Yo estaba nublado y estaba más calentito el día. Yeah.
Casi no es un problema para ellos caminar. Bueno, ella es muy interactiva, ella es muy invertida, ¿me entiendes? Muy intrusa, le gusta todo, le gusta estar encima de todo, participar en todo lo que le dicen los profes. Es una niña que quiere estar en todo lado. Le gusta el fútbol, bueno, para la pelota también. No tengo nada que decir de ahí. La Tracy voy a jugar un equipo mixto, porque no hay una escuela, una selección, toda una serie de niños. Pero ella juega revuelto con hombres. Igual ahí le pone bueno, así que... Quiero yo que mis hijas sigan estudiando, sean alguien en la vida, que sean más que uno, que ella sea una profesional junto con su hermana, que todo uno, el sacrificio para ella hoy en día es la educación. Sin educación los niños no son nada, ¿verdad? Porque va a trabajar, le piden cuarto medio en todos lados. Eso es lo que espero de mi hijo, que sea un profesional. Yo he sido siempre de acá, toda mi vida. Yo venía caminando acá a trabajar con mi abuelo, de chico. Pero no, es un sacrificio, pero es algo impagable acá, a donde estoy. A cualquiera le recomendaría que viniera a vivir acá.